Hola, ¿qué tal amigos, amigas? Yo soy Damaris. Hoy es un video súper diferente. En este video van a ver las equivocaciones, más bien los bloopers, cosas que no se ven detrás de cámaras, cosas que se editan y también el vlog. Yo sé que ya pasó Año Nuevo, pero les grabé lo que hice más o menos en Año Nuevo, no todo. Y no quería dejar de empezar este video sin antes desearles un muy feliz Año Nuevo. Yo sé que ya tiene tiempo. Y si ven este fondo tan diferente es porque andamos aquí en el rancho. Desde aquí dije, les voy a grabar esta introducción. Quería agradecerles por estar conmigo, por formar parte del canal, por sus comentarios, por sus likes. Espero que estos videos, tanto de recorridos, maquillajes, vlogs que les hago, espero que mínimo les entretengan, les sirvan de algo. Yo sé que el 2022 para varios y para varias no fue muy fácil, sobre todo para mí, con todo esto de la salud, batallé mucho. Estoy a la espera de mi segunda cirugía, pero espero todo salga bien. De verdad, muchísimas gracias por todos sus comentarios que me dejaron de buena vibra, en donde les conté todo lo que me pasó. Se los agradezco, gracias, gracias de verdad, gracias infinitas, mucho éxito. Y ahora sí, las y los dejo con este video tan diferente y nos vemos hasta la próxima. Dorado plata por 85 pesos. Así es. Oye, ¿a ti te gustan así pequeñas o grandes? Las bolsas. Sí, estamos hablando de bolsas, Damari. Ay, Damari. ¡Diablos, señorita! ¡Por tu maldito amor! Está padre, ya me lo imagino en una buena borrachera con un sandwich de ardillita. Se parece a la mía. Viene de esta manera, ya le subí el cierre, que es invisible, y me gustó. ¿Cómo lo ven? ¿Qué serán tus chanclas? ¡Ya nos exhibiste! ¡Ya! De tela creo que le hacen ver muy bonito. ¿Qué? Ay, muchas gracias. Gracias. Y hola, ¿qué tal amigos, amigas? Nos encontramos aquí en MS. Es que eso se me entra. MSC. Miren, ese me gusta porque... ¡Ay, creo que no se puede bajar! ¡Ay, andamos aquí destruyendo! Andamos aquí tirando las cosas. Hola, ¿qué tal, amigos? ¡Ay, no, esperen! Estoy un poco desgreñada. Me veo como pelón. Doce segundos después. Hola, ¿qué tal amigos, amigos? Me trabé. Y ahora sí. Y ahora sí. Dijo que casi 100 kilos y ya se fue. Perdonen ustedes. Y ahora sí. Oh, no. Hola, ¿qué tal amigos, amigas? ¿Cuál? Por ahí, para acabarle está el que no hace nada. 45. ¿Ya? Ya. Ay, sí, se grabó eso. Ah, yo lo corto, okay. No te preocupes. Tiene aquí la pulsera, o bueno, la correa más bien. Les digo, es que de la ¡ay! Toda me trabo. De la emoción. No puedo ni hablar. O si lo quieres para ti, pues ya te... ¡Ay! ¡Apá! Ciérrale tantito. Hola, ¿qué tal? Yo soy Damaris. Hoy nos encontramos aquí nuevamente en la joyería de D925. Ahora estamos en la sucursal. Ahí me trabé. Ahora estamos en la sucursal. 3, 2, 1. 3. Ya está grabando. Se me cayó el celular. Los hombres ni se arreglan. ¿Te imaginas que vuelas mujer? Todavía te tienes que maquillar. No, las veo desde hace rato, todas en chinga. ¿Todo está quedando grabado, eh? Ay, no. Hola. Muy buenos días, ¿qué creen? Hoy es 31, nosotros trabajamos un rato. Venimos acá al pueblo de mi amigo y siempre que venimos nos compramos los helados porque saben buenos, ¿verdad?
Sí. Ay, es que Ernesto viene manejando. Su preferido es de mamey. A mí me tocó de fresa con crema. Bueno, o sea, nuestro preferido es de guayaba, ¿no? Ajá. De mamey, cuando no hay de guayaba, bueno, yo de mamey. El de mamey. Y si el más rico que nos gusta es el de guayaba y a mí el de cajeta. Pero siempre se les acaba o luego no hacen. Y pues ya, compramos el que caiga. Y ¿qué creen? Ahorita nos espera un largo camino. Ahorita vamos, les digo que acá es todavía de Toluca. Casi estamos a la altura de Valle de Bravo. Ahorita vamos para mi casa. Ya les he platicado que yo vivo hacia el centro. Vamos a ir a mi casa por el pavo y por mis perritas también. Y ya de mi casa nos vamos a trasladar a su casa de él, que es donde vamos a festejar el año nuevo. Y él vive en Naucalpan, entonces nos esperan todavía muchas horas de camino. Bueno, para él manejar, yo buena copiloto aquí. Y mi papá se la va a pasar con nosotros en la casa de él, nada más que él va a llegar más tarde. Y cuéntales, ¿qué es lo que nos toca hacer cada año nuevo? La ensalada de manzana. La ensalada de manzana es lo que hacemos, espero que... ¿Qué nos queda ese meme o cómo se llama? ¿Cuál meme? El del que ganó Masterchef. Sí, se los voy a insertar por aquí. El que te... ya sientes que te queda bien la ensalada de manzana y ya te sientes el ganador de Masterchef. En este caso que ganó la loba. Bueno, es que nosotros siempre nos ha gustado mucho Masterchef. A los que no lo ven, pues a lo mejor... Así es el único de televisión abierta, ¿no? Que nos gusta. Sí. Bueno, por ahorita. Sí, casi es el único reality que vemos. No vemos tanto tele abierta. Casi ya ni la tele, ni películas. Como series, ¿no? Ajá, es más series. Y ahorita como que siento que la tele está pasando de moda, ¿a poco no? Y ahorita todos es estar en Netflix, TikTok o YouTube. Aunque siento que YouTube también ya estamos pasando de moda, no sé por qué. ¿Y sabes qué? Estoy pensando que para las uvas, ¿cómo le voy a hacer yo si no puedo comer con cáscara? Pues hay que pelarlas. Voy a tener que pelar mis uvas porque me prohibieron comer como cascaritas. No, te digo que ya podías poco a poco, pero masticarlas bien. No, y pues las uvas... Pero ¿cómo no las vas a poder? Es comérselas rápido, la tradición. Y cada que estamos en una caseta, Ernesto saca el dinero a la mera hora, hasta me presiona. Gracias. Gracias. Ya llegamos a mi casa. Ahorita nada más vamos a comer tantito porque si no, no vamos a aguantar el camino. Nos espera otra hora de camino. Y ya saben, yo en fachas totales y ahorita ya el cambiazo, ¿no? Como cambiamos un buen con el maquillaje, me tengo que meter a bañar. Y hoy luego por acá me salió, casi no se ve, si se ve. Ah, yo enseñándoles mi barro, ¿no? No me da pena ni nada. Pero cuando estaba yo bien mala, por lo mismo de que yo creo no tenía nada de grasa en mi cuerpo ni nada, ni granitos, es lo único que extraño de estar enferma. Mi piel se veía súper lisita, sin nada de grano, sin acné, sin grasa. Y ahorita como siento que ya estoy regresando a la normalidad, ya me salen espinillas, ya me empiezan a salir pues los granitos, la grasa. Y aquí ya está preparada la casita para llevárnoslas, ya está, saben. Ya métanse, ya vámonos. Y ahora sí, ya vamos para nuestro otro destino. Y ahí vienen mis perritas. Vienen llorando porque quieren que me las traiga aquí cargando las chequeadas. Por ahí traemos aventado un regalo porque va a haber intercambio. Mi aro de luz improvisado. Hay algo de la ropa que dice que vamos a estrenar. A ver si me queda porque les digo que pues nada me queda. Sus croquetas de ellas, no pueden faltar. Jugo, todo nuestro relajo aquí apenitas y cupo. Dijo Jimena que así. Sí, ahora sí, tiene que seguir el orden. No, le debes. Tú dando órdenes. En el palo. Sí. Es que ya se bajaron la... Sí, así se ve más bonito. Las son blancas.
Y aquí ya está el proceso. Vamos a lavar las uvas, las manzanas. Bueno, Ernesto, la verdad, es el que está lavando todo. Vamos. Vamos. Ay, te viste como... Me vi como bien. En Cuernavaca, cuando yo les iba a ayudar. Ah, sí, en Cuernavaca, según Ernesto, dice que iba a ayudar a arreglar la bomba y cual nada más estaba viendo a mi tío. Yo les pasaba la herramienta. Él pasaba la herramienta. Y no, yo lo que voy a lavar son las uvas porque a Ernesto no le gusta. Yo sí las tallo casi una por una. Y para las uvas, porque las mías resulta que las debo de pelar, entonces para que ya estén listas. Ay, yo aquí ayudándole a Ernesto a enjuagar las manzanas. Ya no estoy haciendo nada, estoy grabando nada más. Ya, están por aquí las uvas. Y de hecho vi un TikTok, yo era de las personas que quitaba las uvas así de su ramito. Y que según dicen que no, bueno, un doctor o no me acuerdo quién dijo, o si era un químico, que de preferencia se laven así para que no se les meta el jabón a las uvas. Pero obviamente, pues muchas solitas se caen, ¿no? De ahí de la ramita. Y pues ya ahora sí las voy a enjuagar. Y Ernesto me dejó aquí sola. Y yo sé que cuando ustedes vean este vlog, ya hasta pasó el año nuevo y todo. No sé muy bien cuándo lo voy a subir. Y ahorita me tengo que apurar, meterme a bañar. Según yo me quiero hacer chinos en el cabello como siempre, pero ay, a la mera hora siempre me termina dando flojera porque se me deshace. ¿Pueden creerlo? Según también quiero grabar un TikTok, a ver si me da tiempo de grabarlo. Quiero hacer todo. Aprovecho que me arreglo, me maquillo para querer grabar muchas cosas, pero luego no me da tiempo. Ahora voy a grabar cómo raía las manzanas, igual sin ayudar. No, no es cierto, ahora sí voy a ayudar. Y estamos en proceso de, miren, yo me salí de bañar y Ernesto aún no se baña. ¿A qué hora te vas a bañar? Ya voy, ya voy. Ay, dice ya voy, ya me bañé yo. Vamos a ver si me salen los chinitos. Espero que sí, porque ya me cansé de que no me duren. Ay, esto para que me proteja el cabello. No me puse acondicionador, nada de eso, para que duren según estos rizos definidos. Luego la secadora nos sirve muy bien. Es que ya es una muy súper viejita. Ya me hace falta una. Creo que era desde mi mamá. Ya estas ni se usan. Y lo que voy a tener que hacer es alaciarme el cabello. Y ya que me lo alacié, ya hacerme los chinos. Porque miren, les digo que lo tengo como ondulado o quebrado. Y pues ni modo de hacerme los chinos así, ¿verdad? Ay, creo que va para largo. Y fíjense, hasta me pongo guante porque si no la señorita se quema. Y tengo una tenaza de Timco, pero está en mi casa, esa sí incluye un guante y me pongo unos que me regaló mi hermana. Ay, hasta perdí la cuenta. Me los dejo como de entre 12 a 15 segundos y hago esto. Y yo creo ahorita me voy a poner una pinzita. Miren, ahí van. Siempre sí me los estoy asegurando y me voy a poner un poquito de spray o de spray para que intentar que duren un poquito más. Y así es como quisiera que duraran, pero vamos a ver. Ya no les enseñé, este fue el maquillaje que hice, realmente súper sencillo. Fue en color cafecito con verde, un poquito de dorado. Y ¿qué creen? Para que vean que no les miento, dejen, pongo el celular, yo creo así. Aquí está el cabello, chéquense, no va ni una hora. Ya los chinos ya como que desaparecieron, les digo, así se me empieza a hacer. Y este es el colchón que le ponen a mi papá aquí justo cuando yo estaba enferma. Él se quedaba a dormir aquí. Pero ellos son felices subiéndose en el colchón ahí. Piensan que es su camita. Está bonito, ¿no? Sí. ¿Cómo se ve todo el rato? ¡Bravo! ¡Oh!
Siéntate para las cámaras. Ya el whisky. Que lo abra. Que lo abra. Esto no me lo puedo bajar. No sé. Sí. Calzones. Que lo no, que se den el abrazo primero. Foto, con la nota. Foto. Que lo abra. Que lo abra. Si llegaron hasta este punto del video, de verdad, muchísimas gracias por haber estado este año conmigo, por haber visto los videos, sus likes, sus comentarios. También me gustaría a lo mejor sugerencias de otros videos que les gustaría que yo subiera en el canal, ya sea de recorridos, más vlogs, algo de belleza, que de hecho sí grabé cómo me maquillé el 24, pero creo que todavía ni se los he subido. O sea, va a ser ya como un maquillaje normal, común de fiesta. Y de verdad muchísimas gracias, espero que se la hayan pasado bonito. Mis mejores deseos y mucho éxito en este 2023, que siento que el 2022 nos dejó mucho aprendizaje. A mí no me fue tan bien, pero pues bueno, hay que seguir adelante y pues ser siempre positivos. Yo me despido de ustedes, muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.